Hola, hola, bienvenidos aquí a otro video. El tutorial de hoy les voy a explicar a cómo grabar la pantalla desde tu iPhone, desde la opción integrada en el dispositivo, ¿verdad? El sistema operativo, como desde una aplicación. Debemos saber que absolutamente todos los iPhones, no sé exactamente de cuál versión en adelante, pero de hace bastantes, tenemos la opción de grabar la pantalla, que normalmente la conseguimos aquí abajo en nuestro centro de control, y es este botoncito rojo que tenemos aquí. Podemos literalmente grabar la pantalla de diferentes opciones, activar inmediatamente desde aquí el micrófono para que lo que estemos grabando lo podamos hablar así y pueda escucharse. También pueden grabar la pantalla sin micrófono, sería que ustedes hundieran aquí, lo desactivaran y se grabase el sonido del teléfono si es que están mostrando un video, etcétera. Normalmente esto lo podemos hacer desde nuestro centro de control sin ningún tipo de problema. Y la grabación realmente es excelente tanto de micrófono como de pantalla. Pero si por cualquier motivo, razón o circunstancia ustedes no pueden grabar pantalla desde su dispositivo iPhone directamente desde esta opción, o su dispositivo no lo tiene, que sería algo raro, pero bueno, puede pasar, hay diferentes aplicaciones en la App Store que te pueden ayudar a servir para eso. Pero absolutamente todas llegan a un punto en que son pagas. En este caso está esta que se llama Do Recorder. Y aquí ya les voy a enseñar un poquito cómo es. Se llama Do Recorder, como podemos darnos cuenta. Literalmente hay que darle permiso pues a que pueda ingresar a nuestras, ¿cómo se llama esto? A nuestra galería, entre otras opciones. Y desde aquí puedes grabar tanto la pantalla de tu dispositivo, transmitir en vivo en YouTube, en Facebook, en Twitch, e incluso grabar solamente audio, grabar un GIF, entre otras opciones. Puedes también editar un video que ya tengas aquí, por ejemplo, grabaste la pantalla y lo puedes editar absolutamente de una vez, de escogerlo y editarlo. Y aquí se te van a guardar todos los formatos o todos los videos que edites y grabes. Pero como les digo, realmente es algo pago. Por lo menos si yo ingreso aquí a grabar pantalla, puede que la primera grabación sea gratuita. En este caso, pues si doy clic en comenzar, inmediatamente me dice que tengo que pagar la opción premium, entre otras opciones, y buscar obviamente los precios. Tienes obviamente como todos 7 días gratis, pero dependiendo de la aplicación puede que sea más económico o más caro esta opción. Como les digo, es muy raro que un iPhone no lo tenga, pero esta aplicación, si deseas pagar, te puede servir muchísimo porque es una aplicación muy completa. Y bueno, listo, realmente estas dos maneras se pueden grabar pantallas desde un iPhone, que mi recomendación claramente es siempre grabándolas desde el sistema operativo, que es mucho más fácil y sencillo.